Tardo un momento. Sí, se graba. Eso se graba. Inicialmente ya las de nuevo. Sí. Tardo un momento. Sí, se graba. Los micrófonos son todos suyos. Creo que Julio. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Feria Internacional del Libro y a la rectora Jessy Divo, que ha tenido la deferencia de estar presente acompañándonos en la presentación de este libro. Obviamente a mí me toca presentar al autor, el libro lo presentará el propio autor. Y me gustaría comenzar comunicándoles a usted una faceta que probablemente usted no se conoce mucho del autor de El futuro tiene su historia, Enrique Salas Roemer. Enrique durante mucho tiempo ha dirigido un centro de análisis estratégico, se llama Estrategión. Eso revela por un lado cómo la organización, vamos a llamarla la arquitectura mental del el autor del libro, es una persona de, por supuesto, mucha participación pública en el país. Todos sabemos que fue gobernador del estado Carabobo, que fue candidato presidencial, que fue presidente de la primera asociación de gobernadores de Venezuela, diputado al Congreso Nacional. Pero, como le decía anteriormente, su arquitectura mental está montada, y puedo decirlo yo, que he tenido la oportunidad de interactuar muchísimo con él, no solamente en el día a día de una gestión de gobierno donde lo acompañamos en algún momento, sino también en el análisis y en el intercambio de opiniones sobre la situación del país, la situación geopolítica del mundo y sobre los acontecimientos con los cuales de tiempo en tiempo compartimos ideas. Entonces, es muy importante reconocer en alguien que ha sido dirigente político y que ha tenido a la política como su principal referencia conocida, pues que se sepa también este otro tema, este tema de su vocación y su dedicación por el estudio de los problemas estratégicos que aquejan nuestra realidad, ¿no? Además de eso, me gustaría también decir otra cosa que me parece un rasgo muy importante para ubicar al autor en medio, entre otros autores y entre otros actores de la vida política nacional y de la vida política regional. Es que Enrique Salas fue un dirigente político que, ya dijimos, fue diputado del Congreso Nacional. Desde el Congreso desarrolló una labor que no era, vamos a decir, no era la labor típica de los dirigentes políticos de la época. Enrique se dedicó a atender, a acompañar, mejor dicho, una actividad que en aquella época no era que estaban haciendo, pero estaba actuando prácticamente sin repercusión en la vida pública, que fue el acompañamiento de la sociedad civil. Las cooperativas, la pequeña y la mediana industria, fueron actores, sus dirigentes fueron actores que comenzaron a tener en esa comisión que Enrique presidió en el Congreso, comenzaron a tener un nicho, un sitio donde poder intercambiar ideas y en donde tener repercusión política, como efectivamente la tuvo desde ese momento. Yo me atrevería a decir que eso fue una de las cosas que hizo, sobre todo su campaña cuando la crisis bancaria, de acompañamiento de los deudores hipotecarios, creo que esa fue una de las cosas que lo colocó en el radar de la política para cuando hubo las primeras elecciones a gobernador, por directas a gobernador, pues él se fuera un dirigente político hacia el cual se voltearon muchas miradas. Enrique logró ser, digamos, la referencia para partidos de distinta proveniencia, de las más variadas
opciones ideológicas que consiguieron un punto de encuentro en la posibilidad de una candidatura que se abriera paso entre la política tradicional de Carabobo. Yo creo que no está de más, aunque sea un poco anecdótico decirlo, no está de más decir que en la época en que presentó su nombre era muy difícil que alguien creyera que pudiera ganar las elecciones. Pero bueno, se dio ese hecho tan peculiar. Partidos, en este caso los tengo que nombrar para poner en evidencia esto que estoy hablando de lo disímil de las opciones políticas que terminaron apoyándolo, partidos como COPEI y el MAS encontraron en su candidatura y en su nombre un canal de expresión para lo que fue su primera candidatura a la gobernación, candidatura que, como todos saben, pues terminó inesperadamente siendo exitoso y ganando las elecciones. La otra característica emparentada con esto que acabo de hablar es que Enrique Salas siempre también ha sido un político que ha jugado, como dicen ahora, fuera de la caja. Yo recuerdo haber escrito en una época un artículo que se llamaba El librito de Salas, haciendo alusión, fue una época en la cual el Magallanes tuvo un manager que se llamaba Willie Horton, que era manager y jugador, que era una estrella de las grandes ligas, de los Tigres de Detroit, uno de los jonroneros más importantes que tuvo los Tigres de Detroit, y que lo trajo el Magallanes ya casi en el ocaso de su carrera, y se convirtió en manager jugador del Magallanes. Y Willie Horton ganaba los juegos de una manera insospechada. Era uno de los que, por ejemplo, mandaba tocar la bola al cuarto bate, ¿no? Mandaba a robar la tercera base con la carrera del empate y dos outs envasadas. Es decir, él jugaba con un librito que no era el librito del béisbol y logró llevar Magallanes al campeonato. Yo hice, en ese artículo hice un símil entre el librito que usaba Willie Horton y el que utilizaba Enrique Salas para el análisis político, que fue una de las cosas que siempre descolocó a sus adversarios. O sea, las reacciones de Enrique Salas como dirigente político no fueron siempre las reacciones comunes y normales de todo dirigente político. Esto, como suele ocurrir y como pasa en todos los liderazgos políticos, le resultó para unas cosas, seguramente para otras menos, pero no cabe ninguna duda de que si no fue la inauguración en la época de la descentralización y en la época de los liderazgos regionales de una política de esa naturaleza, no cabe duda que fue uno de sus principales exponentes. Yo creo que esa arquitectura mental que viene de mezclar el análisis, la importancia del análisis estratégico junto con pensar fuera de la caja, es una de las cosas que le ha permitido postular, como ha postulado en este libro, El futuro tiene su historia, una serie de propuestas, hacer una serie de apuestas también sobre lo que puede ser el futuro, que están fundadas en un hecho bien particular. Él glosa de alguna manera o cabalga una tesis muy interesante del filósofo José Ortega y Gasset, que es sobre el papel de las generaciones. Es una imagen interesante donde dice, no me voy a adentrar en el análisis del libro porque eso le va a tocar al autor, obviamente, pero sí vale la pena poner de relieve ese símil que utiliza, que cabalga Enrique Salas, del planteamiento de Ortega y Gasset, que dice que la historia es como un tren que tiene varias generaciones en él, de pasajeros, que llega en una estación, se baja una parte de los pasajeros y se monta otra, y que el tren sigue su camino, y que cualquier momento histórico es el producto de la interrelación de esas varias generaciones que están actuando en un momento determinado. Todo esto nos lleva, y esta es una de las cosas originales, controversiales que tiene el libro, todo esto nos lleva a plantear si la tesis de los ciclos de la historia, si la tesis de la repetición de la historia o de los patrones que tiene la historia es válida o no es válida, ¿no? De acuerdo con el libro, y recuerdo que en la época en que lo estaba escribiendo compartimos mucho, uno de los apuros que tenía el autor para terminar el libro, que se estaba acercando la fecha en la cual, de acuerdo con sus pronósticos, se producirían cambios importantes que vinieron bajo la forma de la pandemia, ese cisne negro que pareció que nadie estaba esperando, que revelaban esos cambios epocales, esos cambios de civilizatorios que van ocurriendo en determinados momentos de la historia, ¿no? El gran reto seguramente será objeto de nuevas
alusiones por parte del autor, de nuevos trabajos, de nuevos libros, ojalá que sea así. El gran reto es comprender si de verdad la historia tiene dentro de sí esa facultad intrínseca de reproducir los hechos, ¿no? Todos sabemos que la historia no se repite. Ya Heráclito nos dijo que nadie se baña dos veces en un mismo río, ¿no? Y la única alusión, vamos a llamarla, a la repetición de la historia, o la más popular alusión a la repetición de la historia, fue la famosa alusión que hizo Carlos Marx cuando el 18 de Brumario, cuando el golpe de Estado en Francia, que dijo que la historia sí se repetía, pero una vez como tragedia y otra vez como comedia, en alusión al nuevo imperio francés y al golpe de Estado que daba Bonaparte, después habiendo sido elegido por los votos popularmente, Bonaparte el sobrino. De manera que, bueno, ya sea que la historia se repita o no se repita, que se repite una vez como comedia y otra vez como tragedia, no cabe duda que hay unos patrones de la historia muy interesantes. Yo creo que en la presentación que seguramente Enrique haga de su libro, ella se va a extender más. Pero sí me parecía importante poner esto de relieve. Termino con una anécdota local. Hace poco discutía yo con un amigo, seguramente la mayoría de los que estamos aquí conocemos, un hombre que tiene una calificación profesional muy importante, profesor de nuestra universidad, que es Fran López. Fran López, hace poco me tocó escucharlo en una conferencia sobre estos ciclos ya de la historia venezolana en particular. Y le dije que con curiosidad el libro de Enrique Salas asimilaba un poco la misma técnica explicativa y narrativa de los ciclos de la historia. Bueno, de hecho nos encontramos, le presté el libro y delante de un café discutimos eso. Le presté el libro para que lo estudiara. De manera que está planteado un debate interesantísimo sobre ese tema de la historia, sobre las características de la historia. Y bueno, seguramente ahora dejaremos en la palabra a Enrique Salas Roma, el autor del libro, quien con mayor, por supuesto, profundidad explicará las motivaciones que tuvo para escribirlo, el contenido, y si va a haber una suite, ¿no?, del libro, una continuación de la saga del libro, que también es algo muy importante en el debate. De manera, bueno, que muchas gracias, Enrique, por pedirme hacerte la presentación en el día de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido. Y bueno, dejaremos en el uso de la palabra al autor del libro. No sin antes decirle que afuera va a estar nuestra amiga Ilona Briceño con algunos ejemplares del libro para los que queden interesados en adquirirlo después de la reunión. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muy amable, Julio. Muy extensa y quizás en algunos aspectos inmerecida tus referencias, pero sin duda alguna has metido en esta especie de cruzado que ha significado las distintas experiencias que he tenido en mi vida, algunos de los aspectos que me fueron llevando por este sendero, ahora que debo estar fuera del país, pero no quiero hacerlo antes de continuar sin antes darle las gracias a la Universidad de Carabobo en la persona de su rectora, que me honra mucho asistiendo, a Jessy Divo, al ex rector Asdrúbal Romero, que lo veo allí, menos su retrato está allí, y de todos los que han querido acompañarnos en este día de hoy. Es una, agrego a lo que ha dicho Julio, que los elementos que me llevaron originalmente a crear Strategion fue que, siendo yo presidente de la Comisión de Economía de Fede Cámaras, se produjo el acontecimiento que estremeció al país y que fue el punto de partida de todo lo que sucedió después. Saludos a Drúbal, ahora sí te veo. El año 1979, Venezuela descubrió que estaba, de pronto se descubrió que estaba endeudada. Recordemos aquella palabra de Luis Herrera, recibe una Venezuela hipotecada. Venezuela venía nadando en una ola infinita de riqueza a consecuencia del embargo petrolero árabe de 1974. Muchos pensamos que, o pensaron,
que era una riqueza interminable. Yo recuerdo empresarios diciéndome que Venezuela se iba a convertir en un país de primer mundo, y de pronto, al terminar el mandato de Carlos Andrés, se descubrió que en el medio de ese desorden, en el cual se hicieron cosas buenas y cosas no tan buenas, a Venezuela terminó siendo no un país rico, sino un país terriblemente endeudado. Esa experiencia luego se repetiría durante el gobierno de Luis Herrera, cuando el ayatolá Jomeini bien regresa de París y se crea la teocracia iraní, cosa que crea o genera una segunda ola de crecimiento petrolero. El hecho es que el venezolano cuadruplica su ingreso per cápita en la vuelta de 10 años, y es algo que no ha sido suficiente estudiado, pero lo voy a revelar acá. Está en el libro. A partir de 1983, comienza un descenso del petróleo que, en forma concomitante con el deterioro de los servicios públicos, sobre todo los servicios de salud, va a establecer las bases para el Caracazo, ¿no? En 5 años, los venezolanos perdimos el 50% de nuestro ingreso per cápita. El hecho es que pasaron los años, transcurrió mi vida pública, y en el año 1900, el año 2016, hablando con Carlos Alberto Montaner, me confesó su frustración por cuanto no se lograba entender en Washington. Sí. ¿Me están escuchando bien? Sí. Por cuanto no se entendía en Washington el drama que vivía Cuba o lo que vivía Venezuela. Y yo hablé que de aquello. Me llevó al Instituto Interamericano de Estudios Internacionales de Miami, y allí me reuní con la junta directiva y les planteé que el problema venezolano no era un problema venezolano, que un problema se insertaba en un problema geopolítico mundial. Y allí me animaron a que escribiera este libro. ¿Hay alguna interrupción allí que de vez en Sí, cuando? pero Adrúbal tiene, Adrúbal Romero tiene el micrófono abierto. ¿Ya estamos bien? Bueno, me animaron a que escribiera el libro, en el cual logré plasmar varias cosas, pero déjeme decirles primero que el libro, si estuviera yo en la Universidad de Carabobo, creo que me darían buena nota, porque lleva 4.6 de 5 estrellas, luego de haber circulado más de 1.000 ejemplares. Y no han circulado más porque, primero, no podía entrar el libro a Venezuela. No sé si ahora Amazon puede despachar a Venezuela. Y, en segundo lugar, porque la pandemia impidió que yo viajara a distintos sitios del país, de este país, de Estados Unidos, y de otros países del mundo que hubiera podido hacerlo para presentarlo, en virtud de que la idea que yo tuve era lograr de alguna manera que se comprendiera cabalmente la dimensión de lo que estaba ocurriendo en nuestro país en el contexto de una realidad geopolítica que estaba cambiando aceleradamente y dentro de la cual Venezuela está inmersa. Si no se entendía esta realidad, era difícil que los países, las principales potencias, que son las que marcan las decisiones definitivas, pudieran dar pasos conducentes a que nuestro país regresara a cierto grado de normalidad. Bueno, en ese contexto, hablo del año 1900. 80, me refiero ya después del año en el 79 se produce el cambio de gobierno de Pérez a Luis Herrera, y en 1980 empezamos a estudiar
plantearnos la necesidad de crear un centro de análisis estratégico en el país que nos permitiera, y allí surgió el término geoeconomía que hoy en día se utiliza genéricamente, acuñamos ese término geoeconomía que hoy en día se utiliza para ir más allá de la geopolítica y relacionar los acontecimientos económicos del mundo con lo que puede ocurrir a lo interior de cada país. En fin, juntando estas dos experiencias, por un lado la de Venezuela y la de mis estudios en el Centro de Análisis Estratégico, y alentado por las recomendaciones de Carlos Alberto y otras personas con las cuales me reuní, entre las cuales estaba Beatriz Rangel, que forma parte de ese instituto, comencé a escribir este libro que se publicó, como Julio lo ha señalado, en 2019. Un poco apurado porque vaticinábamos que antes de fin de año se produciría un acontecimiento de carácter universal que conmovería y generaría cambios importantísimos, no solamente de orden tecnológico, sino de orden antropológico en el contexto político y sociopolítico mundial. Bueno, el libro comenzó a circular en el mes de agosto. El primero o 2 de octubre de 2019 lo presenté formalmente en Miami. Carlos Alberto y Asdrúbal Aguiar fueron los presentadores. Aquello fue un momento muy agradable porque, más allá de una presentación, fue una especie de reencuentro con tantos venezolanos que se encuentran por allá. Y 3 meses después de haberse circulado el libro y 1 mes después de haber sido presentado, se presentó el primer caso de COVID que desataría la pandemia que ha traído tantas transformaciones. Pero lo importante acá de inicio, y les voy a hacer 3 planteamientos para que posteriormente podamos ir más bien hacia una conversación, es que el río ha sido muy bien recibido, la gente lo considera como ameno. Yo le quise dar un tono un poquito de novelesco, creando la expectativa de lo que iba a ocurrir en 2019. Y por supuesto, el BIS tiene que venir forzosamente, Julio, porque una cosa es predecir un acontecimiento que va a ocurrir y luego medir las consecuencias de ese acontecimiento una vez que ha sucedido, aun cuando se hayan adelantado elementos que están allí también inscritos. La mayoría de la gente lo considera un libro ameno, aun cuando contiene elementos que son tienen un nivel académico importante, ¿no? Yo no sabía que, no conocía la, había estudiado filosofía en la universidad, había estudiado historia, había estudiado economía. De hecho, fui profesor en la Universidad de Carabobo, en la Escuela de Administración, por un tiempo. Pero no estaba suficientemente consciente cuando escribí sobre Ortega y Gasset que existía toda una rama de la filosofía que se dedica a explicar los fenómenos históricos. Y ello comenzó en forma concomitante con la revolución industrial, cuando ante tantos cambios comenzaron a buscarse explicaciones al fenómeno. Quien acuñó la palabra al filosofía de la historia fue Voltaire, en medio de los acontecimientos que llevaron a la revolución francesa y antes a la revolución americana. Pero sería José Ortega y Gasset, como lo señala Julio Castillo, quien vinculara los cambios históricos a los cambios generacionales y que además fijara un plazo de 15 años de intervalo entre uno y otro. Ese hecho o ese punto lo vinculé a los estudios que habíamos hecho de estrategia en busca de una estructura subyacente de la historia. Y allí surgió algunos elementos que
filósofos de la Universidad Complutense de Madrid me han pedido que elabore, por cuanto sin saberlo, el libro contiene algunos elementos novedosos que enriquecerían el conocimiento que desde el punto de vista filosófico encierra la evolución de la historia. Ese es un aspecto sobre el cual pudiéramos elaborar en una conversación posterior. El segundo aspecto es el que ya mencioné de Venezuela en el ámbito geopolítico mundial. Nosotros estamos insertos, se lo puedo adelantar ya en un plano que no está explícito en ese libro, pero que sí es evidente, estamos en medio de la primera guerra posmoderna mundial, no, una guerra que comenzó en el año 2004 y que está entrando ahora en su fase más aguda. Y eso es el segundo tema. Y el tercer término, el tercero era plantear, como ya se ha sugerido, la posibilidad de que, conociendo esa estructura subyacente de la historia, nosotros pudiéramos anticiparnos y conocer no exactamente el carácter, la naturaleza, pero sí el momento en que se producirían hitos históricos de repercusión universal. El planteamiento filosófico de Ortega era un planteamiento local, basado en la Europa turbulenta de los años 30. El planteamiento nuestro, al vincular la filosofía a hechos concretos de la historia, nos ha permitido ir mucho más allá, porque al estudiar esos hitos históricos reales que lo hemos podido concatenar, podemos descubrir otros elementos que no estaban al alcance de una persona que, en el plano absolutamente filosófico, sin vincularlo estrictamente a hechos históricos concretos, pudiera percibir. Bueno, ese es un aporte que tiene el libro, pero si nosotros imaginémonos la historia como un edificio interminable de escaleras, ¿no? Si nosotros sabemos la distancia entre un piso y otro, y sabemos cuál es el alto de cada escalón, podemos saber cuántos escalones tiene cada piso para llegar al siguiente descanso, por decirlo de alguna manera. Pero cuando llegamos a ese descanso, tenemos que saber que el siguiente piso puede estar en cualquier dirección. Podríamos pensar en términos circulares que hay 360 posibilidades, 360 grados hacia los cuales puede dirigirse la escalera a partir de ese descanso. Entonces, si pensamos que cada 15 años es un piso, nosotros podemos saber qué va a ocurrir en el segundo piso, en el tercer piso, en el cuarto piso, desde el punto de vista temporal, pero también tenemos que, analizando, tenemos que ser capaces también de no solamente conocer que, ha llegado a ese piso, qué puede acontecer y que eso tiene una repercusión de carácter mundial, sino también qué dirección pudiera eso ocurrir. Yo planteo, y no sé si está explícito, como ya estoy muy adelantado en el otro libro que va más avanzado, si algunas cosas están aquí o están allá, pero sí les puedo decir que algo que es muy concreto y es muy ayuda a percibirlo, sin duda alguna, el presente, el momento que estamos viviendo, refleja los frutos del pasado, pero están allí presentes si las sabemos leer, las raíces de lo que está por venir. Entonces, cuando hablamos del futuro tiene su historia, la idea es adelantar que la historia del futuro está, las raíces de ese futuro están acá, y si las sabemos leer y sabemos los tiempos, conocemos los tiempos de la historia, podemos hacer una gran contribución anticipándolo y colocándonos desde la perspectiva, quienes nos tengamos responsabilidades de conducción, teniendo la perspectiva de lo que ha de venir.
El libro hablaba de un cisne negro que se produciría antes de terminar el año 2019. Se produjo, ha traído consigo los profundos cambios antropológicos que habíamos anticipado. Ha generado una etapa de que llamamos estaciones de cambios súbitos, que ya lo estamos observando. Desde el momento en que surge el COVID, los avances en materia tecnológica son asombrosos. Los acontecimientos bélicos, incluso de vieja generación, como la invasión de Ucrania, ha conmovido al mundo. La salida del ejército norteamericano de Afganistán fue otro momento de alta repercusión. Y lo que está ocurriendo en Latinoamérica, desde el punto de vista de las corrientes políticas que se han ido imponiendo por distintas razones, también está se inscribe pues dentro de los elementos que se cubren en ese libro. De manera que yo no sé si lo mejor es, Julio, que abramos el debate, que me hagan las preguntas que puedan desear, porque el libro abarca tantas vertientes a la vez: el ambiente filosófico, la parte histórica y la parte prospectiva, y también la interrelación que existe entre las grandes potencias, la vocación que tiene cada país. La vocación china no es igual a la vocación de los rusos, ni la vocación iraní, ni tampoco me parece a la vocación de Estados Unidos. Y cada uno de esos grandes actores con sus esferas de influencia se están moviendo en un espacio geopolítico sumamente volátil en este momento. Y seguramente hay preguntas, hay interrogantes que ustedes preferirían hacerme para, a partir de allí, elaborar un poquito más en lo que les he planteado. De resto, bueno, muchas gracias y hasta aquí llega mi introducción. Bueno, no sé cómo es la mecánica aquí. Si alguien quiere hacer preguntas, se acerca aquí. ¿Sí? Maylaisi Núñez, pero vente para acá, Maylaisi. Sí. Hola, doctor Salas, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Quién me está hablando? Maleisi Núñez Medina. Hola, Maleisi. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Aquí, doctor, ¿cómo? Qué bueno. Doctor, en medio de toda esa investigación y correlación que usted hizo el pasado con el presente, ¿cómo lograr una perspectiva a futuro en el caso de Venezuela, considerando el exacerbado aumento de aspirantes políticos que tenemos, donde estamos a las puertas de unas primarias, pero hay muchos aspirantes, todos quieren ser, pero no todos van a llegar? ¿Cuánto tiempo estima usted que pudiera resolverse la situación de Venezuela, considerando que mencionó el lapso de 15 años? Bueno, los plazos no solamente son de 15 años, sino que ocurren en momentos específicos. Pensemos en el cuerpo social de la humanidad como el cuerpo de un ser humano. Y pénsenme que estoy tratando de volver a insertarme aquí porque algo ocurrió con la comunicación y ahora... Estamos oyendo perfecto y viendo también. ¿Me están viendo? Ok, pero es que yo no los veo a ustedes. No jurumbe eso, que está bien. Sí, es que está tratando de identificarme la cámara, porque tengo identificación facial y la clave es demasiado compleja para poderla insertar nuevamente. Lo que he podido descubrir es que los hitos históricos
de carácter universal se suceden realmente cada 15 años, pero suceden en años específicos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914. En 1929, 15 años después, se produce la Gran Depresión. Genera una ola de nacionalismo que va a tratar la Segunda Guerra Mundial, de manera que se crea un proceso de guerras europeas que envuelven al mundo entero, que van desde el 14 hasta 1944, cuando se celebra la conferencia de Bretton Woods, que decide la creación de las Naciones Unidas y de todos los organismos que se vincularon al nuevo orden mundial. O sea, hubo 30 años de guerra. Pero fíjate que comenzó la guerra en el 14, 15 años después el 29, 15 años después en el 44. Y si la agregamos al 44, 15 años, es el comienzo de la Guerra Fría y de la carrera espacial. Le agregas 15 años, estamos en el embargo petrolero árabe. ¿Por qué te llevo a través de esta secuencia? Porque en Venezuela no necesariamente los acontecimientos en cada país, por supuesto, los acontecimientos de carácter universal lo afectan de una manera distinta. Si tú tienes dolor de cabeza, no tienes al mismo tiempo dolor en una pierna, por ejemplo. El cuerpo social reacciona de acuerdo a las circunstancias de cada país. Pero los momentos de cambio de Venezuela fueron 1959. Súmale 15 años en 1974, que es cuando comienza la Gran Venezuela. 1989, cuando se produce el Caracazo. Y el siguiente momento era 2004, cuando se produjo el referéndum revocatorio, que por razones esotéricas dio un resultado distinto al verdadero. Y entonces, bueno, entonces el siguiente momento habría sido 2019, si hubiésemos respondido a los acontecimientos, a lo que ocurrió a nivel mundial. Sin embargo, así como en Estados Unidos, la pandemia produjo la derrota de Donald Trump, que ya no pudo hablar de hacer Make America Great Again, convertir Venezuela nuevamente en lo que antes fue, sino preocuparse por el COVID. Esa repercusión no ocurrió en nuestro país. Acontecimientos de diversa índole y sobre todo la forma como se prolongó la relación, la transición del mundo de los Castro en Cuba al mundo post-castrista por el apoyo que Barack Obama le dio al régimen cubano, impidió que en Venezuela se generara un acontecimiento paralelo similar. De manera que Venezuela continuó navegando en el espacio geopolítico que giraba en torno a la revolución cubana en conjunto con sus aliados naturales, que no vale la pena mencionarlos acá. Yo en el libro, por cierto, evito mucho cualquier referencia política. Evito totalmente cualquier pronunciamiento, porque incluso aun cuando aparecen en el libro algunos elementos anecdóticos vinculados a mi vida política, porque en algunos momentos fue inevitablemente protagonista en ella, trato de tomar distancia para no caer como ocurre en cada país del mundo en este momento, sobre todo en Estados Unidos y creo que también en Venezuela, una polarización tan grande que hace imposible ver la realidad más allá de los hechos que en el corto plazo nos afectan. Pero en cualquier caso, nosotros estamos en una etapa intermedia entre el próximo hito histórico
viene en 2034. Los acontecimientos de cada país pueden variar, o sea, no tienen que ocurrir exactamente con los cambios generacionales. Pero Venezuela está viviendo en una etapa un poco confusa para mí. Creo que el mundo entero está cambiando, las lealtades y las alianzas están modificándose aceleradamente, aun cuando hay la certeza de que estamos marchando hacia un nuevo orden mundial, porque las realidades geopolíticas no se parecen en nada al orden mundial creado en 1944, sobre todo por el desarrollo gigantesco que ha tenido China, por el tamaño que tienen empresas. Apple, cuando tenía su precio a $180 la acción, ahora ha bajado como un 25%, era la cuarta o quinta economía más grande del mundo, equivalente. Entonces, cuando tenemos realidades tan distintas, existe el fenómeno de la inteligencia artificial que está provocando y ya de hecho ha provocado avances antropológicos de mayor dimensión, y cuando nuevos actores, ya no países sino empresas, juegan, es inevitable que vayamos a un nuevo orden mundial, cosa que se dilucidará luego de una serie de confrontaciones de distinta índole y de nuevas alianzas que se van a crear a lo largo de estos 15 años que corren de 2019 a 2034. ¿Qué va a ocurrir en Venezuela? No lo sé. Las primarias pueden ser un elemento movilizador, como alegan algunos, o puede ser simplemente un ejercicio de frustración, como tendemos a pensar los que estamos fuera, en un plano personal. Pero desde el punto de vista del libro, de los planteamientos del libro, yo no te puedo hacer ningún vaticinio. Carlos. Doctor Salas, buenas tardes. El Caminante. Admiro el deseo y las ganas de vida que usted tiene de analizar el futuro. Siento que el análisis del pasado es una galleta. Es muy fácil analizar el pasado y sus razones, pero el futuro, verlo, requiere de mucha madera, de mucha precisión. Y quiero aprovechar aquí que hay una representación del Estado de Valencia que nos ayudara y nos motivara y nos dijera en qué estación nos encontramos ahora aquí en Carabobo y cuáles serían las recomendaciones que ustedes nos daría a nosotros para seguir caminando. Dios lo bendiga, doctor. Gracias, Carlito. Mira, yo, si yo estuviera caminando contigo por los barrios, te podría decir algo más concreto, ¿no? Estoy bastante lejos de esa realidad. Estamos en este momento todavía en la estación 2019. Un fenómeno que hemos descubierto es que cuando se produce un hito histórico, hay 4 años, pensemos en una sinfonía y en los distintos tempos, ¿no? Hay momentos en que la vibración es muy elevada, la sucesión de acontecimientos es muy acelerada, y es que cuando comienza un nuevo proceso histórico, que es lo que estamos viendo en este momento, el proceso histórico que estamos viviendo ahora en 1919 será de 30 años, que es un elemento novedoso que no corresponde ya a la teoría de Ortega y Gasset, sino que nosotros hemos descubierto que en la exploración que hemos hecho de la historia, que los hitos históricos que corresponden a cambios generacionales generan, como se produce en el ser humano, digamos que traumas o enfermedades que tardan 30 años en ser sanadas y devolvernos a un nivel de normalidad. Entonces, lo que ocurrió en 2019, las repercusiones inmediatas todavía las estamos viviendo y las vamos a vivir hasta el año que viene, hasta 2023, y que, durante los cuales se van a producir cambios, que ya se han producido algunos cambios radicales y se van a producir otros que le darán más certeza, nos permitirán
diagnosticar con mayor precisión hacia dónde vamos cuando lleguemos al año 2049. Fíjate que estoy hablando a mucha distancia, ¿no? Yo lógicamente no estaré aquí para comprobarlo. Entonces, cuando tú tienes esos lapsos tan largos como los que corresponden a la historia, que cada escalón tiene 15 años, perdón, cada piso, llegando al símil que utilicé anteriormente, cada piso, es muy difícil anticipar en el corto plazo lo que pueda acontecer. Lo que sí te puedo decir con absoluta certeza es que vivimos una etapa de altísima tensión que puede desembocar en acontecimientos inesperados en cualquier momento mientras recorremos al menos estos primeros 4 años posteriores al COVID, que fue el hito histórico que en noviembre de 2019 comenzó marcó el comienzo de una nueva generación. Tomen en cuenta que el COVID no fue un acontecimiento, la pandemia no fue un acontecimiento aleatorio. Aleatorio fue el virus, pero la forma como China lo manejó, que aisló, que creó un cordón sanitario para que no se extendiera al resto del país, pero que le permitió a sus ciudadanos infectados viajar al resto del mundo, fue un acto de agresión bélica en respuesta a la guerra arancelaria que le había desatado el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump al prohibir la utilización del ingreso de los celulares Huawei, de la tecnología 5G y posteriormente aplicándole aranceles muy fuertes a productos clave para la de exportación de China. Eso se está profundizando. Aquí en Estados Unidos es un país extraño. Hay una polarización política en la superficie muy grande, pero en el plano militar Estados Unidos sigue actuando exactamente de acuerdo a los mismos patrones y endureciendo cada vez más su posición frente a China, al tiempo que una gran cantidad de empresas están saliendo de China, mudándose a otros sitios, bien de regreso a Estados Unidos o a sitios cercanos, cosa que podría beneficiar a Estados Unidos, a Latinoamérica. Y de manera que nosotros estamos viviendo una etapa, Carlos, que hace difícil, digamos, en el corto plazo decir otra cosa que no es que algo que le di a Julio Castillo una vez en Curazao, le dije, lo único previsible es que todo es imprevisible. El hecho de que vienen cambios es inexorable, pero saber exactamente qué cambios se pueden producir, y mucho menos en un país tan pequeño como Venezuela hoy en día, mucho más con la disminución de nuestro ingreso per cápita, es algo imposible de intentar responder. Gracias. Bueno, la última pregunta. Buenas tardes, doctor Salas. Le habla desde Valencia el doctor Bermúdez. Quería preguntarle, primero felicitarle por la publicación de esta obra y darle las gracias. De igual forma, darle gracias a Dios porque lo vemos con vitalidad y voluntad y ánimo. Mi pregunta específica es la siguiente. En todo esto, bueno, estamos viendo el libro, ¿cómo entraría el tema del petróleo? Ya que hay posiciones, diríamos, encontradas en cuanto al futuro del petróleo, que es, recordando las palabras del doctor Caldera, una de las fuentes más baratas de energía, pero a la vez una de las fuentes más contaminantes. Y se habla de la posibilidad de que otras fuentes energéticas sustituyan al petróleo. Nosotros somos un país petrolero y una potencia petrolera, pero ya sabemos la problemática que hay. ¿Cómo ve usted el petróleo dentro de todo ese esquema mundial de conflictividad? Muchísimas gracias. A usted y muchas gracias por su comentario, doctor Bermúdez. Yo no soy experto petrolero, pero algunas cosas puedo decirle. Hay una enorme escasez de fuentes energéticas. La velocidad a la que se aspira a cambiar de fuentes energéticas fósiles a fuentes energéticas renovables
es demasiado lenta. Pero el hecho de que se haya emprendido una campaña, con mucha razón además, para defender al planeta, ha llevado a que la industria petrolera no reciba los créditos que requiere para desarrollar nuevas, para aumentar su exploración, mientras que las fuentes energéticas alternas no crecen con suficiente celeridad. Hay elementos prometedores, por supuesto, se está avanzando mucho con las baterías de litio, con los carros eléctricos, que harán una importante contribución. Hay experimentos prometedores, pero sumamente costosos por ahora, que tendrían que ver con la conversión de la del nitrógeno en energía. Y hay también una industria incipiente dirigida a capturar el CO2 en la atmósfera y convertirla, es decir, destruir su efecto nocivo, reduciendo su efecto contaminante. Pero intervienen razones políticas que a veces entorpecen el avance. Por ejemplo, si el mundo se moviera del petróleo al gas natural con celeridad, sin dejar de depender de energías de fuentes fósiles, podría reducir drásticamente su nivel contaminante. Pero por razones políticas, por ejemplo, en Estados Unidos se paralizó toda la interconexión, porque el gas licuado de petróleo debe ser transportado a través de grandes tuberías, como las tuberías que fueron distribuidas en Europa, que comunicaban a través del Báltico a Rusia, a Alemania. Y hay intereses políticos que lo han frenado, razón por la cual en Estados Unidos, que podría abastecer no solamente a este país, sino también estar abasteciendo a Europa en gas en natural, no lo está haciendo, y más bien busca reacomodos con otros países. Incluso no lo hace con Canadá, que lo tiene al lado y que tiene importantísimas reservas gasíferas. Pero respondiendo concretamente su pregunta, todavía quedan unos cuantos años antes de que nosotros podamos pasar de la energía fósil a otro tipo de energía. Eso es un aspecto. Segundo, podemos avanzar mucho por los distintos caminos a través de la sustitución, como está ocurriendo en materia de vehículos, y en la sustitución en el uso de la dependencia de la energía fósil, o desarrollando nuevas fuentes de energía como sería el nitrógeno. Pero en el corto plazo, yo diría que por lo menos por los próximos 10 años, tenemos una limitación enorme en el mundo en la producción de petróleo, cosa que está disparando el petróleo porque no hay suficiente producción, y llevando a que las empresas existentes, la Exxon, la Chevron y otras muchas que participan, pero estas son las más grandes, hagan gigantescas utilidades sin que ello permita, digamos, las utilidades que produzca lleven a nuevas inversiones que permitan ampliar el suministro. De manera que tenemos una doble espada de Mocle. Por un lado, el efecto económico que produce el alza del precio de petróleo, y segundo, la dependencia que persiste en el petróleo, bien por razones tecnológicas que no han sido superadas, bien por razones políticas que impiden por lo menos ir al gas natural, que nos permitiría reducir drásticamente, aun cuando continuaría la dependencia de origen fósil. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, en particular a Enrique Salas-Roemer, por la presentación que ha hecho de su libro.
Y a la rectora de la universidad, por supuesto que queremos agradecerle la deferencia de habernos acompañado durante toda la exposición. Por supuesto que creo que cabe una felicitación importantísima a la universidad y a la organización de la FILUC, porque siempre es una buena noticia que eventos como este, que habían, por las razones que todos conocemos, habían desaparecido de nuestra agenda cultural, regresen. De manera que felicitaciones, me permito asumir la representación de todos para felicitar a la FILUC y a la rectora y a la Universidad de Carabobo por este regalo que nos han hecho a Valencia y a Carabobo. Julio, si me permite, permíteme agradecerle a todos este intercambio. Para mí fue un poco sorpresiva la invitación que recibí a última hora y espero haberle transmitido medianamente algo que es de sumo interés y que ojalá cobre mayor interés y mayor arraigo, digamos, en la comunidad universitaria gracias a esta iniciativa loable de la Universidad de Carabobo, que mantiene vivas nuestras posibilidades de intercambio cultural.